mucha gente pues luego luego determina el oriente como peligro, ¿no? Por las colonias que hay, por el tipo de personas, la clase social que está por allá. Que es el miedo que tenemos de salir porque ya es de que estamos en la esquina y de perdido nos basculean, o a veces por supuesto de ser policías nos llevan así a la brava, por vestirnos así flojos, por la manera que nos vestimos y por estar en las esquinas. De todo, golpes y Charrazos, se chicharras. manchan, se manchan. Luego quieren humillar a uno así, con apodos y Me da así. coraje que perreemos a las rucas. Pues como ellos no pueden, güey, y uno sí, la verdad. Los mismos chavos temen estar en las esquinas por que se los van a llevar. Prefieren juntarse en casas y en las casas. Me ha tocado varias, en estos nuevos fraccionamientos que te comento, en las casas tienen sus murales, estamos aquí en nuestra casa, tenemos nuestro mural y aquí estamos a gusto, estamos platicando, tenemos nuestro cuarto para los que se van a drogar y así. Pero ya las esquinas ya se están perdiendo mucho. De hecho, pintan la Virgen a veces de Guadalupe nada más por decir que ahí están ellos, pero realmente ya ni se acercan ahí. Es el relajo, que suene la siguiente. Saludos a mi barrio, yo levanto el 17. Y como no, que empiece la loquera. Represento la BGM, carnal, hasta que muera. Sigo, sigo y sigo cantándole a la bandita, la que cotorrea y hasta que jamás se agüita. Y sin rencores, saludos a todos lados, desde los más baratos hasta los barrios pesados. Esta la segunda dedicada pa' mi gente. Hace que saco temas y en eso está bien presente. Grifos, locos y vatos delincuentes, levanten esas manos que somos de Aguascalientes. Clica hidrocálida de toda la mejor, yo. Rica hidrocálida siempre pone sabor a todos en conjunto que ya se destramparon, a estos que me tumbaron y en el puño se mancharon. También no sé si sea órdenes que tengan o sea algo en especial, pero la policía a veces nada más porque están en la esquina, yo no sé si sea delito estar en la esquina o no, ¿verdad? Pero a veces por estar en la esquina llegan y se los llevan así de la nada, aunque no estén haciendo nada y nada, llegan y se los llevan. Ahí una vez me tocó, fue muy curioso, ¿sabes qué? Llegué de cantar el torneo de box de la línea verde. Llegué de cantar y iba a una boda en la noche y le hablé a mi novia, le dije, hey, ahí voy ya, jamás me cambio. No, sí, aquí te espero. Y cuando colgué llegaron y me llevaron, vámonos. Dije, ay, ¿por qué? No, no debes estar en la esquina. Y estaba hablando por teléfono, de hecho, ahí está el teléfono de la esquina. De ese estaba hablando y me llevaron así de la nada. Ahí está que nomás dejé a mi novia vestida de alborotada. Tengo una cierta apatía en contra de este mi universo. Convierto mi letra en aire y de mi pensamiento emerjo como lava incandescente que viene y cambia la historia. Como letras que taladran los nudos de mi memoria. Aunque vengo de acuerdo, recuerdo que algún día me dijo que viene letras con llave que explotan el universo. Explotan el universo. Sí. Ser rapera en Aguascalientes es medio, se podría decir que algo complicado. Aguascalientes es una de las ciudades con los exponentes, o sea, al por mayor, ¿no? Entonces, rapear aquí en la ciudad es una, bueno, empezó siendo algo complicado, porque por lo general no te abren las puertas, ¿no? El rap es de hombres, el rap es de toda la gente que se conoce de añísimos, ¿no? Tú como nueva exponente, lo primero que piensan es, esta nomás está aquí jugando, ¿no? Entonces te cuesta trabajo, tienes que estar tumbando postes, deshaciéndote de personas, librando obstáculos, porque si no, o sea, no te toman mucho en cuenta. Y aquí, principalmente en Aguascalientes, donde hay tanta rapera que no se valora por lo mismo, es algo pues complicado, y más por la cantidad de exponentes a nivel nacional que ahorita están activos. Sí.
Las viejas en el micro están dominando la música de Aguascalientes. Venimos renovando, la master toma el micro y tiene toda la actitud. No tienes el colmillo para ser parte de mi crew. Esto para ti no es rap, no sé cuál es tu concepto. Con un breve boom bang y dos rimas te reviento. En este track, mucho flow y varias rimas. Ni con dedicación ni esfuerzo nos derribas. Comienzo jugando, termino ganando. Un rap de corazón que en la calle está sonando. La master... Yo creo que en una mujer es más difícil. Porque un hombre, si te das cuenta, un hombre puede andar, o sea, la edad que sea, yo imagino, 15, yo soy niño, a los 15, o sea, si tú andas a las 2 de la mañana en la calle, está bien, es hombre, pero una niña a las 10, o sea, es que hace una señorita en la calle, entonces era más eso, yo creo que es un conflicto más que yo que soy mujer, o sea, que soy de las pocas, eso creo yo, entonces sí hubo una pelea muy... O sea, era de que me rompían discos o mi mamá llegó a decirme así, me das vergüenza. Entonces, como dicen, son cosas que te desmotivan un gacho. Pero así como hay gente que te apoya y te dice, ¿sabes qué? Si es lo que quieres, adelante. Brother, te sientes clean, vas feliz como Clinton. Sacas tu cel Xperia pa' que escuche tu ringtone. Big Bang, la explosión musical. La master y los pupilos, el business no va a fallar. Completo, el asalto neuronal. Todas las manos arriba, sus memas voy a vaciar. Soy el as del rap, conmigo no podrán. Hacen fila los perros que me quieren tumbar. Yo paso y a nadie le hablo, a nadie. Incluso paso y las señoras como que me dicen, ay, ese guarro, ese rebelde. Incluso me vean ni por la pura facha. Es bien marihuano, es bien borracho. Es un marihuano con delincuente. Es un marihuano delincuente. Incluso una vez un señor empezó con el rumor de que yo era bien marihuano. Fui hasta su casa, le toqué. Dije, señor, ¿tiene algo que decirme a mí? No, que no. Ah, entonces no está hablando cosas que no sabe. La gente siempre tiende a criticar y a reírse de lo que no conoce por miedo. Tranquilo, chamaco, el micro va pa' mis manos. Tus disfraz de rapper gangsta no combina con tus barras. Out. Te retiras pa' la banca, cero rolas, tres strikes. Llámame, no ver entrada, no he puesto que defender. Pues todos somos hip hop. Oye, el runner con Renata, llámanos revolución. Pues es que todos los raperos andan acá, tatuados, rapados, todos tumbados y todo. Ya nada, planeta, no, o sea, el rap es solo música. Y está la cultura, es una cultura grande y pues no solo por vestirte perteneces a ella. Hay que representarla y saber cómo hacerlo. Hablemos con claridad, ¿quién es el que sabe más la verdad? Suena ya, callarás, sentirás que todo lo tuyo cae. Con lo que mi estilo trae, lo cual es lo principal. Ser original y no copiar a los demás. Escucha bien la verdad. Pues a mí toda la gente me identifica de placoso, de desmadroso, de que le vale queso la vida. Y pues a mí no me importa lo que digan de mí, yo soy yo y yo hago lo que más me gusta hacer, que es lo que representa la música. Y la mera verdad, pues, de primero también sí empezaban las burlas, así que de, ya ver una rima, así que sabe que... Pero al último me di cuenta de que terminó por gustarles, porque ha habido varias gente que llegan así hasta mi casa o hasta mi barrio y me retan, no, pues que un freestyle y que no hay pedo, vamos a apostar, un 100 del que gane. Y pues hasta eso nunca he perdido, he tenido la suerte de que me vengo bien cuajado o que lo humillé o no sé... Pero yo no busco eso, yo nomás, o sea, a mí me gusta expresar la música y ya lo que diga la demás gente de mí, pues es muy independientemente. Hay opiniones de todas, buenas y malas. Nos han dicho que les echemos ganas, que se ve muy padre, pero otros piensan que nada más somos vagantes, que no hacemos nada de nuestra vida y
y que somos malandros, como quien dice. Y la neta, eso no va. Pues, no, nos critican demasiado. A veces dicen que hasta somos gays y cosas así, como que tienen muchos prejuicios sobre nosotros. ¿Sabe? Pues es que todos piensan que soy cholo. O sea, pero no, soy rapero, ¿verdad? Y me dicen que soy... Bueno, la gente me juzga como si fuera una mala persona o algo así, pero la realidad es que no se toman la molestia en conocer a las personas como son. O sea, ya critican a uno nomás porque se viste guango, piensan que ya es cholo o que es ratero, drogadicto y todo eso, y pues como que no, así no nos parece a nosotros. A veces cuando me vengo a los camiones a vender mis discos, normalmente es lo que hago, vengo y vendo mis discos aquí arriba. Hay gente que cuando, en cuanto me ve, hermano, es así su cara, de esta manera, ¿no? De algunos, ¿verdad? No todos, pero siempre no falta uno que me vea feo. Quiero pensar que es por la imagen, por los tatuajes tal vez, pero en realidad hay gente que no está tatuada y es de lo peor. Se los digo como va, así como es. ¿Verdad? Hay gente que no necesita un tatuaje, amigo, para tener la cara llena de odio, comerse a los demás con la mirada, ¿no? Para estar lleno de egoísmo o de mentira, ¿verdad? Entonces, pues ahí les va algo de mi rap. Ah. Inicia así. Soy lo cálido, rendirme es inválido. A mi oponente hago que se ponga pálido. En el río soy el lobo que se come a las ovejas. Puño los derriba cuando les pegan con fuerza. Soy hidrocálido, rendirme es inválido. A mi oponente hago que se ponga pálido. En el ring yo soy el lobo que se come a las ovejas. Que la gente no crea que el rap es una música que nomás dice groserías, que dice no, el rap es de muchas formas. Porque la gente lo confunde mucho. Que ya porque cantan rap, que ya son delincuentes, que ya dicen puras groserías. Hay excepciones donde sí. Pero casi el rap se trata más de lo que siente. El artista que lo hace casi más se trata más de lo que siente. Tengo al mejor entrenador. Mi gran amigo Johnny tiene corazón de león. Me da motivación, me impulsa a ser mejor. Él es quien me enseñó cómo ser un ganador.